El muchacho que estaba dirigiendo la alabanza. The one that was dijo, repitan conmigo esto. No me acuerdo qué dijo. I didn't know what it was. I didn't solamente remember. Yo I said, empecé a danzar y a decir, tú eres mi sanador, tú eres mi sanador. I started dancing and I said, you are my healer, you are my healer, you are my healer. I was singing and I said, you are my healer. Y caí en el piso. And I fall down on the floor. Cuando me levanté de ahí, when I stand up from there, se había ido todo dolor. Everything has gone. Hallelujah. Lo que tenemos que hacer es, what we have to do, olvidarnos de que estamos aquí. Hay gente que nos está viendo, hace el ridículo para el Señor. We don't care if we do the ridicule to the Lord. Y tú vas a ver la gloria de Dios. You will see the glory of the Lord. Amen. Amen. Porque es esa fe. Because that's la fe mueve montañas. The faith moves mountains. Amen. Amen. Bueno, extiendan sus manos. Extend your hands. Y oren por mí. And pray for me. Padre, gracias. Gracias, papá. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro consejero. Espíritu Santo, yo te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Necesito tu gracia. Necesito tu unción. Necesito tu denuedo. Que yo hable lo que tú quieres que yo hable. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la necesaria para edificar a los oyentes. En el nombre de Jesús, abre los ojos de mi entendimiento y da un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Cristo. Lengua de sabios para hablar palabras alcanzadas en el nombre de Jesús. Y abre sus corazones, Padre, para recibir tu palabra con mansedumbre en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. En esta noche, ustedes saben que seguimos hablando del Espíritu fuerte. About the strong spirit. Proverbios 18:14. Proverbs 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Hola. Aleluya. The spirit of a man will sustain his infirmity, but the wounded spirit, who can bear? Bajo eso, bajo el espíritu fuerte, under strong spirit, vamos a estar hablando. We are going to keep talking. El título es Levantando a los valientes. The title is Raising up the valiant, the courageous. ¿Cuántos courageous valientes hay aquí? How many courageous are here? Sí, creo que los miércoles están todos los valientes porque yes, I think of the Wednesday are the siempre son los here. Fieles que están aquí. Amén. Always the faithful that are here. Y vamos a Joel 3:9. Let's go to Joel 3:9. Dice así la palabra de Dios. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertar a los valientes. Acercaos. Vengan todos los hombres de guerra. No lo ha encontrado. Joel 3:9. Joel 3:9.
Proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Nosotros sabemos en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? We know the times we are living right now. El enemigo ha venido en contra de las familias. The enemy has come against the families. El enemigo ha venido en contra de la iglesia. The enemy has come against the church. El enemigo ha venido en contra de la nación. The enemy has come against the nation. Y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. We cannot stay just like this with the no nos podemos arms quedar crossed. We cannot inactivos. Be inactive. Nosotros tenemos que levantarnos. We have to stand up. Y empezar a orar, and a interceder, praying, a clamar, empezar a alabar a Dios. We have to start praising the Lord, worshiping the Lord. A exaltar el nombre to de Jesús. To exalt the name of Jesus. Proclamar, proclaim, proclamar la palabra de Dios. Proclaim the word of God. A tiempo y afuera de tiempo. Time of, out of time. Y por lo que quise hacer eso al principio. And I would like to do that in the beginning. Es porque la alabanza es un arma, es un arma poderosa. It's a powerful weapon. En contra del enemigo. Against the enemy. Es un arma que se usó desde el principio. It's a weapon that was used since the beginning. Desde el principio. ¿Ustedes se acuerdan cuando la palabra dice? Do you remember when the word says? En Éxodo acerca de Moisés, cuando el pueblo de Israel, when the people of Israel estaba en guerra, they were in war, Moisés lo envió todos los valientes a pelear. Moses sent all the valiant people to war. Y él se subió al monte. And he was standing up in the mountain. Y se levantó las manos. And he was raising his arms. Levantó las manos mientras he was raising él levantaba his arms. Sus manos. While he was raising el pueblo his arms, de Israel prevalecía. Israel cuando él se cansaba when he get y sus tired manos se bajaban, hands were down, el pueblo de Israel, the people of Israel empezaba a perder. They start losing the battle. ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Entonces, then, ¿quién era? Ur y Aarón. Y Aarón. Ellos levantaban sus manos. Ur y Aarón were uno por un lado y otro por arms, el otro. One for one side, the other one for the other one. Para que la guerra siguiera siguieran prevaleciendo. They were keep fighting and they keep prevailing. ¿Qué quería decir eso? What that means? Él estaba alabando al Señor. That means that he was praising the Lord. Él estaba con las manos levantadas. Eso quería decir, dependemos totalmente de ti. That means we dependemos depend totalmente completely de of you. Ti. We depend dependemos totalmente of you. De ti. We completely depend aquí tú eres el grande, here el poderoso. The big one, the powerful one. En ti confiamos. In you we confide. En we tus promesas we confiamos. In your promise tú we trust. Estarás con nosotros you will siempre. Be with us always. Tú no nos dejarás, you will Señor. Not leave us, Lord. Cuando se cansaba y bajaban sus manos, when he get tired and their hands lay down, empezaba a prevalecer Amalek. Then Amalek will prevail. Que era con quien ellos peleaban. That was the one that we are fighting against. Pero Ur and y Aarón seguían levantando sus manos hasta que Dios le dio until le dio la victoria. God gives them the victory. Pero eso me enseña a mí. But that teaches me a que la alabanza, that the worship es poderosa, is powerful para destruir las to obras destroy del the works of the devil. Así que no so, importa la situación que usted esté pasando, you are right now going sea through, sea una enfermedad, it will be a sickness, sea financia, it will be finances, sea lo que sea, con whatever, su familia, con lo family, que sea, está teniendo problemas you're y dificultades, problems, empiece a alabar a Dios con todo the Lord. Su corazón, start worshiping the Lord with y all empiece your heart. A dar alabanza al just Señor, sacrificio de alabanza. Praising. No es fácil hacer it's sacrificio de alabanza, ¿verdad? To do sacrifice of
Porque cuando tú te sientes cargado, when you feel, you know, burdened, tired, lo que el cuerpo desea, what your body desires, es estar sentado, to be seated, triste. Sacúdete eso en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sacúdete eso y empieza a alabar a Dios. Y verás cómo se va todo eso porque te vas a conectar con el Espíritu. With the Spirit. Nosotros tenemos que pelear nuestras batallas en el Espíritu, in the Spirit, no en la carne. Not in the flesh. Porque ¿qué es lo que dice Efesios 6? What it says, Ephesians 6, del 10 en adelante, ¿qué dice? Ephesians porque 6. ¿Qué dice? ¿Cuándo lo encuentro? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de los lugares celestes. Ephesians 6. Ephesians 6:10, no, 12. Okay, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Y no vamos a poder vencer si no es en el Espíritu. And we cannot conquer if it's not in the Spirit. Por eso yo siempre insisto, tenemos que estar conectados con el Espíritu. Conectados con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entrar en el secreto con Dios. Cada día, cada día tú necesitas del Señor. Of the Lord. Cada día hay una batalla. Every day there is a battle, y es por el control de tu alma. Control of your soul. Cada día tengo que pelear. Every time I have to fight. Pero sé que sí puedo ganar. Know that I know that porque I can Dios win. Ya nos dio because la God victoria. Already gave us the victory. Ya Él la ganó por nosotros. He already won that for us. El diablo es terco. The devil is y viene a tratar de mentirte. Stubborn, and he wants to come to lie to you. Y confundirte. And confuse you. Con mentiras. With lies. Usa verdad he también. Also some pero trae mentira. Truth, but comes, para que it brings tú te confundas. Lies, so you can be confused. Y desgastar tu mente, tus and pensamientos. Then he will wear your mind and your thoughts. Y poder tumbarte. And then he can defeat you. Pero si tú estás conectada con el Espíritu. With the Spirit, conectada con Dios. With God, cada día. Every day, yo te aseguro. I will assure que you el enemigo. That the enemy te tiene miedo. Has fear of you. He's afraid porque of you. Cuando te mira a ti, because when he look él at no, you, no te mira a ti, él he's ve not looking at you. Una antorcha ardiendo torch, en fuego. A bright torch. Ardiendo en fuego. Flaming in fire. En el Espíritu. In the Spirit. Eso es lo que él ve porque that's what he sees. Eres Espíritu. Because he's a Spirit. Y puede ver en and el he Espíritu. Can see in the Spirit. Así que so, no temamos. Don't be afraid. Ahora hagamos lo que debemos hacer. We have to do what we have to do. Estamos como le dije en tiempos difíciles. We are like I told you in difficult times. Y la iglesia tiene que levantarse and the church en el poder has to raise de Dios. Up in the power of God. Porque cosas peores que las que because están pasando van a venir. Worse things that are going through right now y are nosotros going to come. Tenemos que estar ardiendo en fuego por Dios. In fire for God, a blaze que for nadie God. Nos pueda parar. No one can stop us. En el nombre in poderoso name, de Cristo in the powerful Jesús. Name of Jesus Christ. Vamos a ir a Josué. Let's go to Joshua. 10:24-25. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos.
And it came to pass, when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men of war which went with him, come near, put your feet upon the necks of these kings. And they came near, and put their feet upon the neck of them. Y Josué dijo, no temáis ni os amedrentáis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos nuestros enemigos que están peleando contra nosotros. And Joshua said unto them, fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage, for thus shall the Lord do to all your enemies against whom ye fight. Así dijo Josué. So Joshua said like this, ya Dios le había because dado already Josué, God gave Joshua, lo había entregado en sus manos. He gave the enemies in his hands. No temáis, and no they told, don't be afraid. Sí, porque, en otras palabras, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. In other words, they are more with us than the ones that are así against us. Así como están poniendo ustedes sus pies sobre the su same, cuello. In the same way you are putting your feet against their neck. Así Dios los pondrá debajo the de tus way, pies. The same way God will put them against your feet. All the principalities. All those diabolic kings. Las pondrá bajo tus pies. They will put them again under your feet. Pero algo que tenemos que saber, but it's something that we have to know. Es que tenemos que vivir it en is el that we have to live Dios. In that secret of God. Si vivimos en el secreto de if Dios, we live in the secret of God, nada te puede tocar. Nothing will touch you. Nada te puede nothing, tocar. Nothing will touch porque you. Dios te protege. Because God protects you. Dios hace un cerco de protección God sobre will make ti. Around no you temas. Protection. No desmayes. Don't be afraid. Don't dismay. Porque Él está because con he nosotros. Is with us. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pelea hasta ganar. Fight no te until rindas. You win. Pelea hasta ganar. Up. No fight te rindas. Until you win. Do not give up. Joel 3:10 dice así. Joel 3:10. Forjad espada de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Amén. Joel 3:10. Joel 3:10. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Fuerte soy. I am strong. Estas cosas... dice, forjad espada de vuestros azadones. Los azadones y las hoces son herramientas de trabajo. These pruning hooks and spears are work tools. Eso me quiere decir a mí. That tells me que aunque yo esté en mi trabajo, that even when I am in my work, trabajo, when you are in your work, amuela la espada. Just amuela la espada mientras trabajas. Obri sacaya suataya liamacuya. O alaba al Señor en español. Put that no sword. Tiene que levantar praise la voz. Praise the Lord voz. In Spanish. You don't have to raise your porque voice. Porque te pueden buscar un problema en el trabajo. Because you may have a problem in your place of work. Pero ora en el espíritu. But pray in the spirit. Intercede. Intercede. Adora al Señor. Worship the Lord. Y esa espada and that sigue sword cogiendo filo. Will get keep filo. Getting y filo. Sharp. That sword will be sharp. Pónganme ahí Eclesiastes 10:10, por favor. Eclesiastes 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. If the iron be blunt and he does not whet the edge, then must he put to more strength, but wisdom is profitable to direct. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Is very good to direct. No, ese versículo nos está diciendo a nosotros that que seamos sabios. That we have to be wise.
Que seamos sabios. We have to be wise. Aprovecha bien el tiempo. Let's get the most of your time. Amuela esa espada. Sácale filo a la palabra de Dios. Sword. Take advantage of the word of God. Aprovecha bien el tiempo. Meditando, declarando, proclamando la palabra de Dios en tu boca. The word of God in your mouth. Y esa palabra se va a estampar en tu and corazón. That word will be stamped in your heart. Y cuando llegue el momento, when the time comes, que venga el enemigo, that the enemy comes, tú sacas esa espada molada. You get that sharp. Hasta lo último, la palabra ungida, revelada de Dios. The word revealed of God. You will take out that se la clavas sharp al diablo y tiene que huir. Sword, and you will stand the devil with that word and he has to flee. Porque él le teme a un cristiano. Because he's afraid lleno of a Christian, de la full of the de word Dios, of God. De la revelación full de of Dios. The revelation of God. Es la palabra revelada. That's the revealed word. No es la letra. It's not the la palabra the dice letter. Que la letra mata. The word says pero el that espíritu the letter vivifica. Kills, but the spirit lo que vivifies. Ha sido revelado whatever en mi espíritu has been revealed in my spirit, se estampado en mi corazón. It's stamped in my heart. Y eso es como espada and de dos filos cuando like sale por mi boca. Sword going out through my mouth. Y el diablo tiene que and huir. The devil has to flee. Porque él no le tiene miedo a mis palabras. Because he's not afraid of my words. Pero sí le tiene but miedo a la palabra de Dios. To the que word ha sido of God revelada en mí. That has been y se ha hecho vida en mí. And has come life porque la palabra me. De Dios es because vida life is life. Y es espíritu. The word of God is life and spirit. Pero no es la letra. But it's not the letter. Es cuando se revela when mi espíritu. It's revealed into my spirit. Y se vuelve vida en and mí. Becomes life yo empiezo in a vivir de acuerdo then a esa palabra. Begin to live according entonces to that tengo word. Autoridad and then I have authority para destruir las obras del diablo the works of the devil con esa espada. With that sword. Amén. Amen. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Glory to God. Segunda de Corintios 2:10. Second Corinthians 2:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda Corintios 12:10. Tú también. 12:10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Porque mi fuerza, because my strength, yo no puedo. I cannot. Pero en la fuerza de Dios. But in the strength of God. En la fuerza de Cristo, in the Cristo strength que vive Christ, en mí. The Christ that lives inside of me. Yo soy fuerte. I am strong. Amén. Porque amen. No es en mi fuerza. Because it's not my strength. En la fuerza de Él. It's the strength of Him. Por eso nos gozamos. That's why we rejoice. En medio de las debilidades. In the midst of our weakness. Sabiendo que el poder knowing de Dios God se perfecciona is perfecting en mi debilidad. In my weakness. Porque cuando yo soy débil, because when I am Él es fuerte weak, en mí. He's strong in amen. Me. Amen. Aleluya. Isaías 62:10. Isaiah 62:10. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Isaiah 62:10. I go through the gates. Prepare ye the way of the people. Cast up the highway. Gather out the stones. Lift up standard for the people. Ahí mismo 62:1. 62:1. For Zion's sake will I not. Déjame leerlo primero. Por amor de Sion no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest until the righteousness thereof go forth as brightness and the salvation thereof as a lamp that burneth. Por amor de Sion, Sion es la iglesia. For the love of Zion, Zion is yo the church. Yo amo la iglesia I de love Jesucristo. The church of Jesus. Y yo sé que ustedes and también, porque somos nosotros love, la iglesia. Because we are the church. Y por amor a la iglesia no callaremos, church, we are not going to be sino silent, que pelearemos. But we are going to fight. Oraremos, clamaremos al Señor. We're going to claim to the Lord. Intercedemos, we have to intercede. No podemos callarnos, we cannot quedarnos stay quiet. Con brazos cruzados. We cannot cross our arms. Tenemos que interceder. We have to intercede. Y no callar. And not be silent. No callar. And not be quiet. Y no descansar. And not dismay. Hasta que salga como not resplandor su justicia. Goes out like a, hasta que la justicia. Like His justice. De la iglesia de Jesucristo. Until the justice of Jesus se vea Christ como resplandor. Will be as a brightness. Amén. Amen. Y su salvación se encienda como una antorcha. And his salvation will una antorcha de fuego. Burneth, like que corra y siga. Torch of fire. Atrayendo gente, run, pecadores al Señor. Sinners to the pero Lord. Nos toca a nosotros we interceder need to intercede de día y de noche day and night. Interceder sin parar without ceasing. Si no tienes ese fuego if you don't pídelo have that a Dios fire, ask for that to the Lord y hasta que lo recibas until you will receive it. Nosotros, yo le pido a Dios todos los días que I yo arda en fuego y en pasión por ti, I will Señor. Burn in fire and que yo arda en Jesus. Fuego y en I will pasión like to burn por ti. And fire for que Jesus. Cada día reciba esa nueva llenura de tu new Espíritu feeling Santo. Of the Spirit, of the Holy Spirit. Yes. Que ese fuego arda en that mí. That will fire burn in me. Que el poder fluya that the power en mí. Will flow para alcanzar me, las almas, so I can reach para alcanzar the, las vidas, the souls, para ministrarle a los que están a mi alrededor, para alcanzar are, mi familia, que ellos puedan ver la luz de Cristo family, en mí, que ellos puedan ver el fuego de Dios en mí, porque es tu vida la que lo va a impactar, the one that will impact es tu vida them. La que life, impacta the impact a la gente de afuera. No es lo mucho it's que yo me aprenda aquí. Here, hay mucha gente que puede here. Memorizar. There are many wow. people that can memorize. Oh wow. La Biblia. The Bible. De tapa a tapa. From top to. Pero bottom. Cuando el enemigo viene. But when the enemy comes. Lo que está aquí. What is here. Se te va. It's se te pierde. Lose. Porque la letra mata. Because the word kills. Pero lo que está estampado en tu espíritu. The letter kills, but what is cuando el in your enemigo spirit, viene, when the enemy comes, el Espíritu Santo spirit, lo saca de aquí, lo trae a tu mente y sale por tu boca como espada de dos filos like para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo que vienen en contra de tu matrimonio, que vienen marriage, en contra de tus hijos. Que vienen en contra de tu familia. Family, que vienen en contra de la iglesia. Church, tenemos que pelear. Tenemos que we prepararnos bien. A molar bien la we espada. Para poder pelear correctamente. Sharp, very good, that's y ser efectivos so en la obra de be Dios. Effective in the work of God. Porque si no, no podemos because ser otherwise efectivos. Otherwise, we cannot be effective. Amén. Amén. Isaías 61:11. Isaías 61:11. Porque como la tierra produce su renuevo
y el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to the spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. We have to do our work. Oramos. We pray. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. To do what we have to do. Permanecer en la presencia todos los días. We have to keep in the presence every day. En la presencia de Dios. In the presence of God. Saca tiempo con Dios. Take time for God. Deja que Él te dirija. Let him guide Deja you. Deja que Él te guíe. Let him Cuando direct tú you. Tengas una necesidad. When you have a need. No corras a amigos o a gente que te den consejos. Or people to give you advices. Métete en el secreto de Go Dios. Inside the secret of the Lord. Señor, mira lo que me está Lord, pasando. Look what's happening to yo me. No tengo la habilidad, yo no puedo hacer nada. Pero yo sé que But tú puedes hacer todas las cosas. Everything. ¿Qué es lo que tengo que hacer, what Señor? Do I have to do, Lord? Dirígeme, enséñame, Guide Señor. Me. Teach me. Yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. Yo quiero vivir cada I día to live every day in your will. Háblame. Talk to me. Y espera. And wait. Y él te va a hablar. And he will speak to you. Porque él quiere Because que tú he wants lo busques para that dirección. You look for him for directions. Seek him for directions. Él quiere que cada uno de nosotros he wants that every dependa one of us de él. Depend of him. No dependiendo de otras gentes. Not to depend of Hay cristianos. Else. There are Christians. Y hasta van a gente. And there are even brujos. Go to warlocks. O van a curanderos. And they are going to. Entonces, ¿qué están haciendo? Poniendo ídolos witchcraft. Delante de Dios. And they put idols at front of him, at front of God. Dicen yo creo en Dios. They say, I pero se van God. Al curandero y But se van go to al the brujo. Witchcraft. They go to the warlock. Entonces le está diciendo a Dios, tú Then no eres they are suficiente. Telling God, you are not enough. Y eso es pecado And delante that's sin de Dios. Against the Lord. Y eso nos separa de Dios. And that separates us from the Lord. Eso fue lo que le pasó. That's what happened. Aquí en Joel. Here in Joel. En el libro de Joel. In the book of Joel. Dios le había dicho a Moisés. God was told Moses. O Moisés lo escribió en Éxodo. Moses 28. Exodus 28. Donde él dijo que si pecara el pueblo. If the people sin. La nación pecara contra Jehová. If the nation sins against the Lord. Iban a venir langostas. They will come. Iban a destruir todo el fruto. They will destroy the fruits. Ya estaba escrito. It was already written. Y este pueblo, and this Judá, people, Judah, this pecaron people, contra Jehová. They sinned against the Lord. Y vinieron y que le dijo Santo, le dijo Joel. And Joel told them que iban a ser destruidos. That they will be destroyed. El fruto, the fruit, los vegetales, todo lo verde, everything that is los green, árboles, the trees, los animales, the animals, y iba a haber hambre, it will be, iba a haber hambruna, hambruna it will be como dice, famine, y sed. Iba a haber sequía. It's going to be a dry. No iba a haber vino, no iba a haber ni, won't be ni, wine. Ni tenían ofrenda para ofrecer They won't a even Jehová. Have an offering to offer to the Lord. Por pecar. Because they sin. Por desobediencia a Dios. For disobey the Lord. Entonces, Then, Joel llamó a un arrepentimiento al called pueblo. To repentance. Called the people to repentance. Porque mientras uno ha pecado. Because while you are sinning, se corta tu comunión con Dios. Your communication with God is cut. El pecado corta la comunión con Dios. The sin cut the communication with Porque Dios es God, santo. Because God is
holy. Ay, pero ya yo fui lavado con la sangre. Oh, but I already was cleansed sí, pues by the mantente blood. Mantente lavado, yes, con la sangre. Mantente santo, porque él keep dijo ser santos como yo said, soy santo. Be holy as I am holy. Y él dijo sin santidad and he nadie said, without holiness, verá al Señor. No one will see the Lord. Así que tenemos que vivir cada día en la presencia de Dios. Every day in the presence of the Lord. Y si hemos fallado, and if we have sinned, humillarnos we have to y reconocer la falta. We have to recognize our faults. Y decirle al Señor, and we have to say to the Lord, de todo corazón, porque esto tiene que ser de corazón. Heart, because this has to be from your heart. Porque él dice en la palabra este because pueblo he says in his words, these people, de labios me honra, from the lips they pero honor su me, corazón está lejos de mí. Is again, is far away from me. Así que lo que hacemos so what we do tiene que ser de corazón. Have to be from our heart. Y él lo sabe. And he knows it. Porque él es omnisciente. Because he's omniscient. Omnipresente y omnipotente. And omnipotent. Él lo sabe todo. He knows everything. El arrepentimiento, the repentance, el perdón, the forgiveness, tiene que ser genuino. Has to be genuine. Has to be truly. Porque a veces, because sometimes, lo cogemos muy liviano. We take that so easy. Y entonces esto aplica no solamente and then, para Dios, this apply not only sino to para God, otra persona, but for other people, otro hermano, otra hermana. Another brother or sister. Si tú lo has ofendido, le has if hecho you algo. Have offended that person, if you have done something to them. Muchos qué es lo que hacen. How many what they do? Si te ofendí en algo, perdóname. If I offend you, forgive me. Eso está diciendo claramente yo no estoy clearly, convencida de I que te ofendí. I am not convinced that I offend you. La otra persona the other person se va a dar cuenta. Will notice that. Y entonces dice, eso and no es genuino. That's not genuine. Cuando yo verdaderamente when estoy I arrepentida, truly, I am repent, yo digo, mira, I say, look, yo pequé contra I el cielo y contra ti. Against heaven and against you. Yo, vamos a poner que sea una... Let's say, example. Sea una crítica, una mala hablada. Criticism, yo hablé de ti, cosas I que no debía. You, things that I should not. Está mal, pequé it delante is, de Dios. Not good. I sin against y delante God. De ti también. Quiero que me perdones. In front of you, I want your forgiveness. Eso es una confesión. That's the confession. La otra persona va a ver que the es genuino. Other person will know that that's truth. Porque se está humillando. Because it's getting la persona. Humble. The person is humble themselves. Y entonces va a haber un perdón. Then it's going to be a forgiveness. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios es amor. Because God is love. Y nosotros cuando pedimos and perdón, we, when we ask forgiveness, no puede ser por egoísmo. We can it cannot be by para yo estar know, bien con Dios. Selfishness for me to be good with God. Si no tiene que ser. But it has to be. Para restaurar a la otra to restore persona. The other person. Teniendo compasión. We have to have compassion. De que yo le hice mal. Of I already sinned against mal that person. Por mi that culpa. I did wrong and it's just bad because of my fault. Entonces, cuando then, yo me humillo así. When I humble myself. No solamente soy yo restaurada, not sino only la otra persona. I am restored, but the other person too. Y oramos uno por el otro. And we pray one for another. Y somos sanados. And then we are healed. Pero cuando venimos con but esa cosa de si, yo, thing, si know, te ofendí, perdóname. If, oh, God, forgive me. If I sin, forgive me. No, 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 no. No, no, no. Así hacemos a veces con Dios. Sometimes we do the same thing with God. Perdóname, Señor. Oh, forgive me, Lord. Pero but al otro día, the following day, ya está haciendo lo mismo. We're doing the same thing. Porque no fue. Because un arrepentimiento sincero. Sincere. Cuando hay un arrepentimiento sincero, repentance. When it's a sincere hay dolor. Repentance, there is pain. A mí me duele en mi corazón. It hurts in my heart. Haber pecado contra Dios. Sin against God. Que eso duela. Because that has to hurt. Que te duela de tal forma. It hurts in such a way. Que no vuelvas that you will a hacerlo. Not do it again.
El Espíritu Santo nos ayuda. The Holy Spirit will help us. Que seamos leales we a Dios. We have to be loyal que to God. Que lo honremos. We have to honor que lo him. Respetemos. We have to respect him. Que lo pongamos en we alto. We have to put him on high. Que seamos un testimonio we vivo. We have to be a testimony, a live testimony trabajo, in our work. En donde quiera que estamos. Everywhere we are. Que la gente puedan ver a Jesús will en see nosotros. Jesus in us. Amén. Amen. Aleluya, gracias, Aleluya. Padre, thank gracias. You, Father. Isaías 52:10. Isaiah 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Y Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. El brazo de Dios no se ha cortado para salvar. Luke 3:6 says, and all flesh shall see the salvation of God. The arm of God has not stopped saving people. Y no solamente, and not only cuando hablo de salvación, when I speak about salvation, estoy hablando de la salvación de nuestros pecados. About the salvation of our sins. La salvación I am para also speaking todo. The salvation esta nación for everything. This nation needs salvation. Nuestra familia necesita our family salvación. Needs salvation. La iglesia the church necesita needs salvación. Salvation. Y nos toca a nosotros pelear, orar, to fight, gemir, to pray, ayunar. To fast. A veces que ayuno parece sometimes una mala palabra the fast, para la gente. It looks like no a bad word to the people. No nos gusta, ¿verdad? Pasar they don't hambre, like ¿verdad? They don't like to be hungry. Pero es bien efectivo. But it's very effective. Cuando tú dejas de comer, when no you es start no es eating, perdón, no es yo pasar hambre. It's not being hungry. Es dejar de comer. This is para estar en la presencia del Señor. To be in the presence Señor. Of the Lord. Y cuando tú pasas ese tiempo en la presencia del Señor, you spend that time in the presence of the Lord, tú vas a sentirte you diferente. Will feel different. Tú vas a sentir el fuego de Dios. The fire of God. No en el momento it's que estás ahí. It's not the moment that you are there. Pero después. But later. Tú vas a ver. You will see. Que si tú estabas. That if you were. Estabas desanimado. A little bit discouraged. O estabas down. Or you were. O no oías la voz de Dios. Depressed. You will. Cuando you didn't hear the voice of cuando God. Cuando tú te metes en ayuno. When you go yourself in the fasting. Toda esa grosura del corazón. All that fat of the heart will drop. Y tú empiezas a escuchar la voz de Dios. And you will start listening. Empiezas a ser sensible. You will be sensible. A la voz de Dios. You will start being sensible to the voice of God. Porque si no ayunamos. Because if we don't fast. Nos vamos embotando. We are going to be dull. Y nos vamos embotando. And we are going to be dull. Y nos vamos a poner insensibles a las cosas de Dios. Be insensitive to the voice of the Lord. Y el Espíritu Santo puede moverse aquí poderosamente. Can move powerful in this place. Y tú allá sentado. And you there like this. Para mí. Oh, ¿qué? For me. ¿Cuál es el deal? What's the deal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo importante? Porque estás muerto because espiritualmente. You are deaf, spiritually porque dead. Estás siendo insensitivo because you a have las been cosas insensitive del Señor. To the things of the Lord. Así que nosotros so we have debemos ayunar. To fast. Por lo menos un día a la at semana. Least one day in the week. No, esto no es un mandato. It's not a pero yo lo command, veo así como un mandato. But I see it like a command. Porque en Mateo because in Matthew, hay tres cosas que there Jesús are three dijo things that Jesus said que debemos hacer. That we have to do. Dijo cuando ayunes. It says, when you fast. No dijo si tú it ayunas. Didn't say if you fast. Dijo cuando ayunes. It said, when you diciéndonos fast. Debemos de ayunar. Telling us that we have to do it. We have to fast. Cuando ores. When you pray. No dijo cuando it didn't say sí, cuando if, tú quieras orar. When you want to do it.
Cuando ores, porque sabemos que tenemos que orar. Because he knows that we have to pray. Cuando tú des ofrenda. When you give your offerings. Tres cosas que el Señor there nos dijo ahí. Three things that the Lord told us hacer. There that we have to do. Así que so, el ayuno. The fast. No es que se te obliga a ayunar. It's not like it's obliged to pero you. Pero tú quieres ser efectivo en la you, obra de Dios. You want to be tú quieres ser un hombre y una mujer de fuego. Lord. You want to be a woman of man of fire. Entonces métete en ayuno. Then go into a fasting. Para que toda la grosura que so se te ha pegado that fat, that se quite en el nombre de Jesús. Toda esa grosura del corazón se quite y pueda ser sensible. A la will voz go away and then your Señor heart will be sensitive to the voice of the Lord and the things of the Spirit. Amen. Amen. Isaías 62 del 6 al 7. Isaiah 62, 6 and 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni les deis tregua hasta que establezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Isaiah 62, 62 6, del 6 al 7. 2-7. I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night. Ye that make mention of the Lord, keep not silence. And give him no rest till he establish, until he make Jerusalem a praise in the earth. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Esos guardas son los intercesores. Those guards are the intercessors. Todo el día y toda la noche. All day and night. El intercesor. The intercessor. Siempre está orando. He's always praying. Yo no sé ustedes, pero I yo don't soy. Know you, but I do. Todos los días. Every no day. Nada más el lunes cuando venimos not aquí. Only Monday when we come here. Todos los días. Every day. Y durante el día. And during the day. Y está pendiente, siente la carga de los demás. And they feel the y se the para burden la brecha of the por rest. Los demás. And they put themselves in the gap for the rest. For the others, por la iglesia, for the church, por los pastores, for the pastors, por los hermanos que están pasando for the por brethren pruebas, that are going to trials, por la nación, for the nation, por Israel, for Israel. Nosotros somos guardas, we are guards, de todo el día y toda la noche, day and night. Pero usted no duerme, hermana. But you don't sleep, sister. Sí duermo. Yes, I do sleep. Pero a veces el Señor but me levanta. Sometimes the Lord wakes me up. Y el Señor no te pide permiso. And the Lord will not ask your permission. Él te levanta a las 2 de la he mañana. He will wake you up at 2 o'clock in the morning. A las 3. At 3 o'clock. Y tú te levantas and si estás dispuesta up. A pagar el precio. If you are willing to pay the price. Casi siempre. Usually. Cuando él te levanta, when he wakes you up, te quita el sueño. It takes away your sleep. Para que ores. So you can pray. Y te va a poner la carga por lo que vas a orar. It will give you the burden for what you have to pray for. Estoy hablando por lo que me pasa a mí. I am speaking about what it's happening to me. Esto de los guardas, los intercesores. This about the guards, about dice, the intercessors. Sobre says, tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Over your walls, Jerusalem, I shall put the guards. En Israel, cuando I los have put the watchmen. In venían, Israel, when the enemy comes, en contra de ellos, when the enemy comes against them, hacían grietas, they will do en el muro, en la muralla, in the wall, hacían grietas, they will ¿para do qué? Some gaps in the wall, para cuando volvieran, what for they will meterse back, por esas grietas, por esas murallas, those little spaces between the walls. Y si a Israel no le daba tiempo de repararlas, Israel didn't have the time to repair antes them, que el enemigo volviera, before the enemy will come back, ellos ponían un soldado, they will put a soldier, un guarda, a watchman, dispuesto hasta morir, willing to die, a dar su vida. To give his life, para pararse en esa apertura, en esa brecha, gap,
Por eso es que nosotros decimos, nos paramos en la brecha. We said we have to put ourselves in the gap. Brechas que a veces los hermanos o cualquiera openings que le haya abierto. Someone a veces has sin darse opened, cuenta, sometimes abren without brechas. Notice, they open ¿qué es una brecha? Gaps. Una puerta what is al enemigo. A gap? It's a door to the enemy. Hiciste algo en contra de la palabra de Dios. Abriste word of God, una brecha. Then you open a gap. Y entonces tenemos que como then iglesia, como intercesores, as a church, as intercessors, como que amamos el pueblo de Dios, pararnos en of esa God, brecha. We have to stand up in that gap. Y venir en intercesión, en oración, in prayer, y aplicar la sangre and apply de Cristo, the blood of Jesus, pelear por ese hermano o esa hermana, brother or sister, pues estos soldados, día y noche, estaban ahí parados. They were there standing. Si venía el enemigo, if the enemy comes, podía matarlos, they could kill them. Pero estos soldados, but these watchmen, estaban puestos, they were put en alta estima, in high. Tú quieres que Dios te tenga en alta estima. Do you want God, empieza a interceder. Empieza start a pararte en la brecha. Start empieza a orar. Start empieza praying. A clamar. Start empieza a ayunar. Start empieza fasting. A pelear para destruir las so, obras del to, diablo. So you can destroy the works of the devil. En el nombre de in Jesús. The name of Jesus. En Lucas. In Luke. Ya casi me está yendo el tiempo, pero en Lucas 18, 1 al 8, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No algunas veces, sino siempre y in no Luke desmayar. 18, Lucas 18, del 1 al 8. And Luke 18, from 1 to 8. Del 1 al 8. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in the city. Había una ciudad, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amen. Luke 18, 2 now to the 8th. Saying, there was in the city a judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, though I fear not God, not regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she were me. And the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not avenge his own elect, which cried day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, with the Son of Man coming, shall he find faith on the earth? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. And the Lord said, listen to what the judge insults. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No sé, el Señor nos está dando ese ejemplo de esa viuda. The Lord is giving of that example of that widow. Que venía continuamente, that he will come continuously. Ella no se avergonzaba. She didn't get ashamed of it. Ella venía todos los días. She came every day. Hazme justicia de mi adversario. Do me justice. Hazme justicia de mi adversario. Do hazme justicia de mi adversario. Do justice to me from my adversary. Hasta que el juez decidió. Until the judge decided. Hacerle justicia. To do justice to her. Y lo que nos pregunta el Señor.
oír lo que el juez injusto, lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él? De día y de noche, de noche y de día y de noche y de día. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia para cuando venga, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará. And look what the Lord said. Hear tierra. What the unjust just said. And shall not avenge his own elect, which cry day and night, day and night, day and night unto him, through the bear along with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, with the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Eso es lo que el Señor no quiere que nosotros nos cansemos. That's what the Lord doesn't want us to do, to get weary, to get tired. No te rindas. Don't give up. Cuando tú vienes al Señor, Él está dispuesto. When you come to the Lord, He's willing. Las promesas del Señor son tuyas. The promises of y the Lord mías. Are yours, are mine. Amén. Amen. Sabe que Él ha dicho, Él lo ha prometido. You know, He has promised you. Si es su voluntad, Él te lo va a dar. His will, He's going to give it to you. Si está de acuerdo con la palabra. If it's according to the word. O si tú estás en el tiempo correcto para recibir in eso. The proper time to receive that. Porque Dios es sabio, because inteligente God is y nos wise ama and tanto. Intelligent, and he loves us so much. Que si algo nos va a hacer daño, no los va a dar. Will damage us, he will not give it to us. Si, igual que si un hijo tuyo te pide una pistola. If your son ¿se la vas a dar? Ask you for a ¿verdad gun? Que no? Of course not. No. You will not give it to them. A veces nosotros le pedimos cosas al Señor. Sometimes we ask things que to the van Lord a, que no van a ser para bien nuestro. Are not good for us. Y como Él sabe todas las cosas. And because He knows everything. No te lo da. He will not give it to you. O si no espera el tiempo or que tú estés ready para recibirlo. He will wait for the time that you are ready to receive. Así que no te angusties porque se está tardando. Dale gracias. Don't dismay because he's, you know, tarry. Dale gracias. Gave thanks to him. Porque es por el tu bien. Because it's for your own good. Amén. Amén. Ah, ya son las 9. Ay, santo. Ay, qué. Me voy a tener que terminar, pero tenía mucho. Ok. Quería leer algo de aquí. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. We praise you, Lord. Vamos a ir a Joel, Joel 2, del 21 al 27. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, déjame terminarlo después tú lo lees. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera, la vid dará su fruto. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las aras se llenarán de trigo y los lugares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amen. Fear not. This is Joel 2. From 21 and the 27. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Be not afraid, be ye beasts of the field,
For the pasture of the wilderness do spring, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the wine do yield the strength. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former unmoderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month. And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with the wine and oil. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmer worm, by great army which I send among you. And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wonderfully with you. And my people shall never be ashamed. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. Cuando el pueblo hizo lo que tenía que hacer. When the people did what they were supposed to do. Reconoció su falta. Recognized their faults. Se humilló delante de Dios. He humbled themselves before God. Y se volvieron a Dios. And they turned to the Dios God. Dios derramó de su Espíritu Santo. The Lord poured y los His Holy Spirit and they blessed Amén. Them. Y eso es lo que Dios quiere con and nosotros. This is what the Lord wants to do with que us. Que siempre estemos en esa relación. That always we have to be in that relationship. Con el Señor. With the Lord. Amén. Amén. Ahí lo vamos a dejar. So we're going to leave it over here. Padre, gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Yo he hablado la palabra que tú me diste, Señor. The word that you gave to y oro, Padre, que and tú, I pray, Father, Padre Santo, levante los valientes de esta iglesia, Señor. Of this que church, cada día ellos vivan en el secreto. They will live que in cada secret, día, Señor, that that day, ellos Lord, mediten en tu palabra que tú le des. And that you gave them sabiduría y revelación de tu palabra, Padre, word, Father, en el nombre de Jesús, que cada día caminemos contigo, we Señor, walk with you, que podamos ser efectivos en tu reino, en la obra kingdom, tuya, Padre, your, en el nombre your, de Jesús te lo pedimos Jesus, y te damos gracias and creyendo. Amén y amén.